Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la Asociación de Amigos de la India. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a nuestro amigo Ramón. Ramón Yusia, que viene una vez al mes a darnos una conferencia. Y hoy el título de la conferencia es El Día de la Oportunidad. El Día de la Oportunidad, exactamente. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por vuestra asistencia. Hoy seguiremos hablando de estos temas tan interesantes, tan apasionantes. Yo no sé si tenéis por costumbre seguir las noticias, averiguar cómo está la situación mundial, esta convulsa situación mundial. Hay problemas económicos, problemas políticos, problemas religiosos, problemas de todo tipo, de paz, la pobreza, etcétera, etcétera. Si seguimos y entráis por internet, veremos grandes problemas como el medio ambiente, los residuos domésticos, industriales, nucleares, etcétera, etcétera. No quiero seguir porque no sabéis sobre la situación que estamos viviendo. Frente a esta situación hay tres actitudes posibles. La primera y la más cómoda es apagar el televisor y no quiero saber nada. Es una posibilidad. Hay otra posibilidad que es caer en una depresión, en el pesimismo. Y hay una tercera posibilidad que es la que quisiera plantear hoy, una posibilidad optimista. Averiguar el porqué de esta situación y qué es lo que podemos hacer, perdón, lo que debemos hacer ante esta situación mundial. Este es el objetivo de la presente charla. Porque todas estas circunstancias que en estos momentos están azotando a la humanidad, es una oportunidad individual, grupal, colectiva, nacional y de la humanidad en conjunto. ¿Cómo definimos lo que es una oportunidad? El diccionario, Wikipedia, lo define como las conveniencias, las circunstancias que permiten en tiempo y lugar alcanzar determinado fin, determinado objetivo. Por ejemplo, aquí y ahora, tiempo y lugar, todos tenemos la oportunidad de aprender algo, de hacer un cambio de conciencia. Y voy a poner otro ejemplo. Si una persona quiere ponerse moreno, morena, debe ir a la playa un día soleado. Si la persona va a la playa a medianoche, no conseguirá ponerse moreno. Si va a la playa y no hace sol, tampoco podrá ponerse moreno. ¿Por qué utilizo este ejemplo? Conseguir un fin, la oportunidad de ponerse moreno. ¿Por qué utilizo este fin? Porque si no hay energía solar, el fin a conseguir, en este caso del ejemplo, ponerse moreno, no se va a llevar a cabo. Estamos en la playa, ¿vale? Y hay energía solar, esta energía que nos permitirá ponernos morenos. ¿Por qué utilizo ese ejemplo, como decía? Porque voy a hablar de energías. Porque todo lo que sucede es energía. Las causas son energías. Las consecuencias son fuerzas. ¿Qué entendemos por energía? Se entiende en la sabiduría antigua, se entiende por energía, utilizamos esta palabra, cuando queremos expresar la actividad vital de las entidades espirituales y de aquella entidad espiritual, concretamente para el ser humano, que es el alma. Ya hemos hablado mucho del alma y seguiremos hablando del alma. Esto es una energía. ¿Qué es una fuerza? Una fuerza es la actividad de la naturaleza, forma, vida, conciencia y forma, toda la parte del cuerpo. La respuesta a estas energías de la naturaleza, forma. El impulso de las energías sobre las fuerzas, el impulso del alma sobre el cuerpo,
el impulso de aquellas entidades espirituales superiores con relación a las entidades espirituales inferiores, porque como vimos en la charla sobre la diferenciación, la manifestación del Logos de Dios, todo es divino, lo que está en distinto nivel evolutivo. Pues bien, este impulso entre las energías sobre las fuerzas, entre el alma sobre el cuerpo, se le denomina estímulo. El estímulo de las energías sobre las fuerzas produce tensión. Esta tensión produce agotamiento, fatiga, impulsos emocionales, generan delincuencia, generan desmadre en el sexo. Todo esto son consecuencias del estímulo de las fuerzas, de las energías sobre las fuerzas. En definitiva, lo que están generando este estímulo es la crisis mundial y la crisis individual. Todo el problema de interacción, de estímulo, de las fuerzas, de las energías sobre las fuerzas. ¿Qué energías son las que están disponibles? Hablamos, cuando hablamos del proceso de creación o manifestación de Dios, de Logos, de que el uno se diferencia en tres y el tres en siete. Todo es energía, nos dice la física cuántica, todo es mente, nos dice la filosofía hermética, y estas energías son siete, que se denominan en la sabiduría antigua los siete rayos. En un momento determinado, porque estamos hablando del aquí y ahora, de la oportunidad, hay cinco de estas siete energías que están especialmente activas. Son el primer rayo, el segundo, el tercero, el sexto y el séptimo. Vamos a empezar por el primero. No solamente porque el primero sea el primero, sino porque es el más potente. El primer rayo, voy a hacer una breve descripción, es el rayo del propósito divino, de la voluntad de Dios, de la voluntad que se expresa como poder. Esta energía que impacta muy directamente a la humanidad se expresa como ansia de poder. En su aspecto elevado es lo que se denomina la voluntad al bien. Pero debido a la ignorancia, es decir, a que nosotros, nuestra personalidad no está preparada todavía para recibir correctamente esta energía, se queda en la mitad, en el poder. Se está hablando mucho del poder, el empoderamiento, la autosoberanía de las personas y de los líderes, sean políticos, religiosos, etc. Es consecuencia del impacto de esta energía sobre la personalidad de los ciudadanos. En su aspecto superior es voluntad al bien. En su aspecto inferior es simplemente empoderamiento. Se habla del poder político, poder jurídico, poder religioso, poder militar, poder. Poder de las mujeres, poder de los hombres. Estamos hablando de energías de primer rayo. Hay otro aspecto de estas energías de primer rayo, que es el sonido. Esta energía de primer rayo impacta en las masas y se manifiestan, se agitan. Tenemos manifestaciones en que reclaman aquí y en el Sudán, reclaman más democracia, más libertad, más recursos económicos, etcétera, etcétera. Es la energía de primer rayo que activa como respuesta de los seres humanos al sonido. La gente no se calla. Es la energía de primer rayo. Vamos a la energía de segundo rayo. La energía de segundo rayo es la energía del amor expresado como sabiduría. Pero antes vamos a concretar un poco sobre la energía de primer rayo. ¿Por qué es tan potente actualmente la energía de primer rayo?
Esta energía del primer rayo viene procedente de lo que se denomina la ciudad santa, Shambhala, el centro donde la voluntad de Dios es conocida. A lo largo de millones de años, esta energía ha venido aminorada por la jerarquía planetaria, por los maestros. Es como si fuera una alta tensión que atravesara un transformador y llegara a los domicilios de las personas a 125. Y decidieron en el año, en la reunión planetaria del año 1725, que esta energía se dirigiera directamente desde Shambhala a la humanidad. Utilizando esta comparación, es que como conectaran la línea eléctrica que tenemos nosotros en nuestros domicilios, la conectaran directamente a 380, por ejemplo. Con lo cual, saltan chispas por todos lados. Había ciertos reparos en algunos maestros sobre las consecuencias que esta decisión representaría para la humanidad. Y estas consecuencias las estamos viendo. Pero se atrevieron y realmente esta energía ha conseguido movimiento sindicalista, movimiento feminista, etc. Este poder revulsivo de empoderamiento de todo, no solamente de las masas, sino de los gobiernos, de los líderes, que lleva a esta situación de conflicto tremendo, conflicto de poder. Este hecho de que la energía de la voluntad de Dios, de primer rayo, se dirigiera directamente a la humanidad sin atravesar la energía, tan solo se había producido en dos ocasiones en la historia de la humanidad. La primera ocasión fue hace 21 millones de años aproximadamente, cuando el Logos decidió encarnar. Se abrió la puerta de entrada al cuarto reino, los animales entraron, las almas animales entraron en el reino humano, esto hablamos sobradamente cuando hablamos de la individualización. El Logos planetario encarnó en la persona de Sanat Kumara, el señor del mundo. La jerarquía planetaria apareció en el planeta. Los ángeles solares vinieron a llevar a cabo el proceso iniciático de la individualización, no la crisis, sino el proceso iniciático. De esto ya hablamos, no vamos a repetirlo. Si os interesa el tema, está la charla. En la segunda ocasión en que la energía de primer rayo entró directamente a la humanidad, fue cuando hace 850.000 años hubo un enfrentamiento entre las fuerzas de la luz y las fuerzas del materialismo. Se abrió la puerta del quinto reino, se cerró la puerta del tercero al cuarto, y la crisis fue tan importante que se llegó a la casi destrucción total de la humanidad. Es el hecho que conocemos en todas las religiones del mundo como el diluvio universal. Ahora estamos en una época parecida. La energía de primer rayo impacta directamente en las masas, en la sociedad, con sus consecuencias buenas y malas, desde el punto de vista de la personalidad. Porque al primer rayo se le denomina el rayo destructor. Es el que libera la vida de la esclavitud de la materia. Es el rayo de síntesis de la unidad de la conciencia a través de la multiplicidad, de la diversidad de las formas, de la materia. De esto también lo hablamos cuando hablamos del proceso creador, del proceso de diferenciación. Todo está interrelacionado y no hace falta repetirlo todo otra vez. Esta es la energía del primer rayo. Lo que dicen las escrituras, Dios es un fuego consumidor. El proceso de liberación que lleva a cabo la energía de primer rayo provoca dolor, sufrimiento, enfermedad y muerte. Es el proceso liberador de la enfermedad. Nosotras, lo vemos desde el punto de vista del cuerpo físico y rechazamos esta energía. Pero esta energía es la que impulsa a la evolución todo lo que existe. Es la energía de la vida divina, del espíritu.
Darwin averiguó ciertamente la evolución de las especies, pero la evolución de las especies es la evolución de la forma, de la materia. Él no descubrió que por debajo, por dentro de del cuerpo, está el impulso divino de evolucionar, y que la evolución de las especies tan solo es la consecuencia. Desde el punto de vista de los maestros, el cuerpo físico no tiene mucha importancia. Esta energía de primer rayo es la que, mal interpretada por el ser humano, provoca las guerras. No es nada más que una lucha de poderes. Estas guerras provocan gran cantidad de destrucción, gran cantidad de vidas humanas quedan liberadas. Se destruye el cuerpo y queda liberada el alma. Si lo vemos desde el punto de vista del alma, el proceso es benéfico. Hay un ejemplo muy claro. Consideramos un error, y realmente es así, desde el punto de vista de la personalidad, el que haya un pirómano que prenda fuego a un bosque. Pero desde el punto de vista de las almas del reino vegetal, que están aprisionados en aquellos árboles, en aquellos arbustos, quedan liberadas. Desde el punto de vista del plan divino, reciben un impulso. Desde el punto de vista del plan humano, aquella persona es responsable de lo que ha hecho, por supuesto. Pero el plan divino, a pesar de los errores de los seres humanos, sigue su curso. En la Segunda Guerra Mundial, millones de personas murieron. Millones, más millones de personas atravesaron una gran precipitación karma, de dolor y sufrimiento. Pero esto representó, a nivel devolutivo, un impulso de la conciencia que dio lugar, después de la Segunda Guerra Mundial, a la creación de ONGs, la creación de los derechos humanos, de la ONU, de las cuatro libertades, etc. Fue un impulso hacia adelante. Pero las fuerzas de la oscuridad no fueron derrotadas del todo. Y 50 años más tarde han vuelto a surgir. Y la crisis que provocó la Segunda Guerra Mundial sigue todavía encima de la mesa. Vamos a dejar el primer rayo, el rayo destructor, y vamos al segundo rayo, el rayo constructor. El de amor, sabiduría. El rayo constructor, el segundo rayo, es el rayo del impulso magnético, que cuando desciende a niveles de la manifestación, se define como el rayo de la atracción magnética, de la gravedad, de la cohesión entre partículas, que hace que las formas se mantengan. Es la energía de amor, de cohesión en el plano físico, que hace que los átomos estén unidos los unos con los otros. Si no, esta mesa no sería posible que aparentemente existiera, porque es apariencia, el mundo de la apariencia. Vamos al tercer rayo, es el rayo de la inteligencia activa. Este está siempre presente y, como veremos luego, ancla el karma planetario. Vamos a dos rayos más, que me gustaría extender más sobre ellos, el sexto y el séptimo. El sexto rayo inició la retirada de su manifestación en el año 1625. Y en el año 1675 empezó a entrar el séptimo rayo. ¿Qué simboliza el sexto rayo? Como todas las energías divinas, todos son perfectos, pero en cuanto impactan en la naturaleza del ser humano, actúa de forma positiva y actúa de forma negativa. La forma positiva del sexto rayo es el rayo de la devoción, del idealismo, de los valores espirituales. Y en este momento, gracias al impulso del sexto rayo, tenemos una humanidad en que los valores espirituales están muy presentes. La lucha contra la corrupción, la lucha contra la guerra, contra la violencia, contra la agresión. Todo esto está aflorando en la humanidad, y esto es consecuencia de la entrada del sexto rayo, de los valores espirituales, el misticismo, que ha
atravesado y que en este momento impregna el sentido de devoción de las masas es algo positivo. Pero este mismo sentido de devoción se puede utilizar de forma incorrecta. No devoción al ser interno, no devoción a la divinidad, no devoción a los valores, sino devoción a una persona, a una organización, sea religiosa, política, ahora que estamos en campaña electoral, hay una gran devoción hacia ciertos ideales políticos. Y este es el aspecto negativo del sexto rayo. Concretamente, hay una devoción hacia ciertas formas mentales, ciertas formas cristalizadas que no permiten avanzar a la humanidad, que esclavizan al devoto emocional y mentalmente. La persona de sexto rayo es fanática, es conservadora, es retrógrada, mira siempre hacia atrás. La sabiduría antigua le denominamos a estas personas cristalizadas, que no se mueven. Como Sara, si no recuerdo mal, la mujer de Lot, que miró hacia atrás. Simbólicamente, mirar hacia atrás significa ir hacia los conservadores. Van en contra de la voluntad de Dios, que es evolución. Y fue castigada convirtiéndola en una estatua de sal, simbólicamente cristalizada. Una persona cristalizada, en cuanto vienen las nuevas energías, es destruida. Todos los conservadurismos, no somos nosotros que tenemos que destruir las personas conservadoras. Son las energías divinas que por sí mismo destruirán y esta civilización cristalizada, conservadora, que en estos momentos, lamentablemente, vemos que se está arraigando en todos los países. Las fuerzas de derecha y de extrema derecha están anclando la conciencia hacia atrás, hacia el pasado. Son las fuerzas materialistas, cristalizadas. La persona fanática, adherida totalmente, esclava de ciertas formas mentales, a menudo es violenta, es agresiva. No se limita a no dañar a aquellas personas que no piensan como ellas. Tenemos unos ejemplos claros. Nos habla el maestro de un cierto grupo que le dominan los covenantes, no sé si habéis oído hablar de ellos. Por internet, es un grupo religioso ultra que en el siglo XVII se extendió por Escocia, Irlanda, en menor grado, e Inglaterra. También nos habla el maestro de fruto de la energía del sexto rayo fue la Inquisición española, que no tenía ningún problema en mandar a la hoguera a aquellos que consideraba hereje, es decir, personas que simplemente no pensaban como ellos. ¿Esto es un pasado o no? No quiero entrar en juicios. España tiene un problema, que es de alma sexto rayo. Y el rayo está muy anclado. Sexto rayo, el rayo de la devoción, está muy anclado en España. Y ahora, entrados ya, bastante entrado en el siglo XXI, cuando las fuerzas de Acuario están entrando, siguen con sus procesiones, con sus altares, con su Cristo en la cruz, etcétera, etcétera. Son energías a las que estas personas responden. ¿Cómo podemos trabajar estas energías? No mediante el sentimiento creador, sino mediante el pensamiento creador. Si estas energías están ancladas en el plano mental, son formas mentales muy poderosas, es en el plano mental donde debemos trabajar. El pensamiento creador, que tiene tres aspectos,
la percepción del pensamiento, o razón pura o intuición, la concreción del pensamiento, la construcción de formas mentales correctas, porque proceden del plano búdico, y la vitalización del pensamiento, es decir, darle impulso suficiente para que tenga vida propia. Son los tres puntos básicos de la magia. Y esto, utilizo ese tema, porque vamos a entrar al séptimo rayo. Ese rayo que está entrando cada vez más y que es el rayo que conseguirá disipar el espejismo en el plano mental. Estas formas mentales que no están de acuerdo con el plan divino. El séptimo rayo, como todos sabéis, es exacto el rayo de la magia organizada, del ritual, de la organización. Este rayo está entrando lentamente, pero está entrando. Y este rayo construirá formas mentales correctas. Porque este rayo tiene una misión de sintetizar, de fusionar el primer rayo con la materia, la vida con la forma. Tiene que relacionar mediante la magia, mediante el ritual. Y este rayo es el que nos va a dar la oportunidad. Vamos a hablar, antes de entrar más a fondo con el séptimo rayo, vamos a entrar de cómo impactan nuestros rayos a través de la historia. En la época del Buda, el segundo rayo impactó en la humanidad, en Oriente. El Buda consiguió la iluminación y junto con él, fruto de esta energía de rayo, muchos arhats consiguieron la iluminación. Muchos budas consiguieron el budado. Aquellos que estaban preparados para aprovechar la oportunidad. Volvemos otra vez con el tema de hoy. A partir de aquella época, la energía del segundo rayo fue desplazándose progresivamente hacia Occidente. De tal forma que hace 2000 años se fusionó la energía del segundo rayo con la del tercero. ¿Lo sabéis? La energía del tercer rayo ancla el karma planetario y lo ancla precisamente en Medio Oriente. Solamente hace falta ver las noticias para darnos cuenta que el Medio Oriente es el punto de anclaje del karma planetario. Un karma que todavía no está solucionado, ni mucho menos. Por esto el Cristo encarnó en Palestina, en lo que erróneamente denominamos Tierra Santa. Porque si es un punto de anclaje del karma, Palestina de Tierra Santa no tiene absolutamente nada. Ni Jerusalén tiene nada de nada, de santo. Porque la ciudad santa es Shambhala y no está en Palestina. Y la nueva Jerusalén es la jerarquía y no está en Palestina. No tiene nada que ver con las piedras de un templo. Lo que pasa es que la humanidad no comprende y se pelean por Jerusalén, cuando en definitiva Jerusalén es una ciudad exactamente igual como cualquier otra. O peor, porque el karma planetario está anclado en Medio Oriente. Por esto Cristo encarnó allí, para liberar a la humanidad del karma. Perdón de los pecados, esto lo hablamos también. Esta energía de segundo rayo, esta energía espiritual que ha salvaguardado durante miles, millones de años la sabiduría eterna que ahora en este momento nos llega a nosotros, se ha ido desplazando hacia Occidente. De tal forma que en Occidente se ha fusionado la energía del segundo rayo con la energía del séptimo. Este trasvase de energía espiritual entre Oriente y Occidente empezó a tener niveles altos de traspaso en el año 1965. Yo me pregunto, este impulso que llevó a que se abriera esta Asociación de Amigos de la India en 1968, si tiene algo que ver con esta energía procedente de Oriente hacia Occidente. Sí.
probablemente no, parece ser que será así. ¿Qué ha pasado a partir del año 1965? Gran cantidad de gurús procedentes de Oriente han venido a Occidente, llevados por esta energía. Las técnicas de meditación orientales están invadiendo Occidente, con su aspecto positivo y su aspecto negativo. ¿Por qué? Porque la mentalidad, la estructura psicológica del ser humano, del hombre y la mujer occidental, no es comprendida por los gurús orientales porque es totalmente distinta. Las técnicas de meditación orientales van perfectas para la India. Pero aquí en Occidente tenemos que utilizar las técnicas del séptimo rayo, las técnicas de la magia organizada, del ritual. Y no entendamos por ritual lo que realizan los sacerdotes en las iglesias o los masones. El ritual es algo mucho más extenso, mucho más importante. El ritual es realizar las cosas con atención. Esto es un ritual. Esto, la atención, es la expresión de la energía del séptimo rayo en el vivir cotidiano. Cuando nosotros fregamos los platos con plena atención, estamos realizando un ritual. Como diría Vicente, la acción procede del silencio del corazón. Un empresario que está organizando una campaña publicitaria, simbólicamente está realizando una meditación, porque está muy atento. Es la energía del séptimo rayo, pero esta energía del séptimo rayo debe fusionarse con la energía del segundo rayo. ¿Qué implica esa idea de fusión entre el séptimo y el segundo rayo? Que hemos de revisar los móviles, el por qué se hace una cosa. Si aquel empresario está organizando, es decir, utiliza energía del séptimo rayo, está muy atento en una reunión del consejo directivo de una empresa, esto es energía del séptimo rayo. ¿Cuál es nuestra oportunidad? Fusionar el séptimo rayo con el segundo. ¿Por qué? ¿Cuál es el móvil de aquel empresario? Más beneficios económicos, hay energía del séptimo, pero no la del segundo. ¿Cuál es la oportunidad que nos brinda actualmente esta fusión de energías del séptimo y segundo rayo en Occidente, que inició e intensificó su esfuerzo a partir del 1965? La oportunidad de, a través de la purificación de los vehículos o serena expectación, el impulso que lleva a esa magia no es magia oscura, como es la magia materialista, la magia del empresario que busca más rendimiento económico, sino la magia divina, la magia blanca, la serena expectación. Cuando nosotros, los occidentales, con un bagaje de una personalidad integrada por la potencia de la atención, dirigimos esta atención hacia nuestro ser interno, fusionamos la energía del séptimo rayo con la del segundo rayo. Y esa buena expectación es la que nos dará la gran oportunidad de llegar a los hombres y mujeres occidentales a los pies del Maestro, a los pies del Iniciador Uno, del Señor del Mundo. Como llegaron los Budas con la energía del segundo rayo hace 2600 años. Esta es nuestra gran oportunidad. ¿Por qué le denominamos el día de la oportunidad? Porque esta crisis que está teniendo actualmente la humanidad, como todas las crisis, son periódicas. Pero a la crisis de la humanidad se añade la crisis jerárquica. ¿Qué significa? Que la jerarquía, consciente del momento muy especial que vive la humanidad, está dirigiendo su atención hacia la humanidad. Eso lo veremos con más detalle en la próxima charla, que hablaré de los acercamientos divinos.
la jerarquía planetaria se ha acercado simbólicamente, siempre ha estado con la humanidad, pero se ha acercado simbólicamente a la humanidad. Y la atención que prestan los maestros a la humanidad genera una energía que provoca que se sintonice la crisis jerárquica con la crisis humana. Y esto sucede rarísimas veces. Si a eso añadimos que la energía de Shambhala, de la voluntad de Dios, de primer rayo, se dirige directamente a la humanidad, tenemos una triple crisis. Y eso no sucede cada día. Por eso denominamos el día de la oportunidad. ¿Qué significa? Que ese día, ese periodo de tiempo, como definíamos la oportunidad, que es un tiempo, tiene su inicio y tiene su final. Su inicio es 1965, su final es 2025. Tenemos, todavía nos queda un poco de tiempo para aprovechar la oportunidad. ¿Cómo podemos aprovechar esta oportunidad? Estableciendo esa fusión entre la personalidad integrada y el alma, mediante la serena expectación. Es difícil, ciertamente, los requisitos son complicados, pero la posibilidad de conseguir este contacto a nivel individual entre el alma y la personalidad, y a nivel planetario entre la jerarquía espiritual y la humanidad como un todo, es única y casi, podríamos decir, irrepetible. Nuestra gran responsabilidad es comprender cuál es nuestro trabajo. Ese trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Y esta palabra nosotros tiene tres aceptaciones. Como nosotros, como respuesta al impacto de la energía de la jerarquía, entendemos la humanidad. Pero esta humanidad está formada de millones o miles de millones de personas que están totalmente dormidos, que no se enteran. Simplemente generan una invocación hacia no se sabe quién, porque no lo invocan los políticos, pero los políticos son tan ignorantes como ellos. O sea que difícilmente podrán solucionar los problemas de la humanidad. Pero generan una energía invocativa. Y de eso también hablaremos en la próxima charla sobre la nueva religión mundial, de la invocación y evocación. La invocación de la humanidad dormida, la gran masa de la humanidad, es en nosotros a quien me refería, que genera una energía y que a través nuestro debe tener una respuesta. Ahí, segundo punto en que definimos la palabra nosotros, que es las personas de buena voluntad. Y aquí insisto en la diferencia entre la buena voluntad y la voluntad al bien, entre el segundo rayo y el primero. Las personas que son buenas personas, dinámicamente, que utilizan la energía del amor de forma dinámica, expresan la energía de la buena voluntad. Esta energía construirá correctas relaciones humanas. Y esta estructura de correctas relaciones humanas es la que será la antesala de esta nueva humanidad. Una humanidad en que el plan divino será restablecido en la tierra. Pero hay un tercer grupo de personas al que me refería con la palabra nosotros. Y esas personas, nosotros, somos los estudiantes de la sabiduría eterna, los que tenemos la gran suerte, pero a la vez la gran responsabilidad de conocer la sabiduría eterna, conocer las causas ocultas de lo que está sucediendo. Nosotros debemos utilizar científicamente las energías para producir esta nueva humanidad. Es nuestra oportunidad. A través del servicio a la humanidad, como el servidor llega finalmente a los pies del maestro. Es el triple servicio. Servicio al plan, a aquellos que sirven al plan y a aquellos a quienes el plan sirve. Ya comprendéis exactamente qué significa estas tres concepciones del servicio. Vicente era una persona que tenía muy situado el séptimo rayo.
y tenía muy situado el segundo rayo. Esta realizó en sí mismo esa fusión. Por eso dio el mensaje de la atención, del ritual y de la serena expectación. Porque mediante la serena expectación establecemos contacto con nuestro ser interno, lo que el maestro denomina mantener la mente firme en la luz. Mediante la atención mantenemos la mente firme. El ejecutivo, el que está en una escuela, en una universidad, tiene que estar atento. La atención es imprescindible porque la atención consigue la integración de la personalidad. La mente controla la personalidad. Pero esto no es suficiente. Hace falta que la energía del alma, la luz del alma, fluya a través de la mente expectante. Por eso hace falta mantener la mente firme en la luz. Para el occidental, la atención es algo que es cotidiano. Nuestras actividades diarias las hemos de realizar con atención. Pero hace falta un móvil, proyectar nuestra mente hacia nuestra alma. Nuestra alma se ha acercado, está dirigiendo su atención hacia la personalidad. El estímulo de la energía del alma provoca grandes problemas a la personalidad. A medida que nos acercamos a la energía del alma, tenemos problemas físicos, problemas de inflamaciones, de insomnio, porque la mente se agita tremendamente, problemas de depresión, todos esos son problemas de la personalidad por el impacto del acercamiento de la energía del alma que se produce por el acercamiento. Esotéricamente se denomina almas que miran hacia abajo, a nivel individual. Y a nivel humanidad tenemos la jerarquía, los maestros, que miran, simbólicamente, miran hacia abajo. Y esto provoca la crisis mundial y esto provoca la crisis de la personalidad. Todos, todas, estamos en una crisis por el impacto de las energías que estimulan la personalidad. Nuestras células de nuestro cuerpo, en particular las células de nuestro cerebro físico, se ven estimuladas de una forma anormal, como no han sido estimulados a través de miles de encarnaciones. Y esto nos provoca problemas, pero a la vez esto, esta energía, nos posibilita que nosotros podamos aprovechar el día de la oportunidad. Seguro que han quedado cosas en el tintero y estas cosas espero que surjan a través de vuestras preguntas. Optimismo y ganas de trabajar. Acabas de decir que las células del cerebro ahora son, están súper estimuladas. ¿Sí? Por eso hay tanto Alzheimer. Sí. El Alzheimer vendría por ahí. Porque el Alzheimer realmente la persona desconecta. O sea. Probablemente. El Alzheimer, el cáncer, son células sí, que se reproducen sí. por un exceso de energía. Las enfermedades son dos tipos, por congestión del cuerpo etérico y por desvitalización del cuerpo etérico. Por eso los sanadores lo que están haciendo es distribuir energías, porque tienen exceso de energía. Principalmente estas enfermedades son por congestión, por exceso de energía. Recibimos un exceso de energía a nivel individual de nuestra propia alma, seamos o no seamos conscientes de ello. A nivel de la humanidad, porque la enfermedad está en la humanidad, está en todos los reinos de la naturaleza. Es por el exceso de energía que se provoca estas enfermedades. Si conociéramos el secreto de la no resistencia, esta energía fluiría sin congestión por dentro de nuestros vehículos. La depresión no es nada más que una congestión de energía del cuerpo astral, que no podemos gestionarla, porque no sabemos. La humanidad es emocional, la humanidad es mística. Por lo tanto, recibe impacto. Por esto el sexto rayo, que teóricamente debería haber casi desaparecido, está tan arraigado en la humanidad. ¿Por qué la humanidad es tan emocional? ¿Por qué tan cuesta tanto controlar el cuerpo emocional? El sexto rayo rige el sexto plano. Plano astral.
Y el plano astral es extremadamente potente porque nuestro hombre celestial, el logos planetario, está trabajando en el plano astral cósmico. Y nosotros somos células de su cuerpo. Por tanto, lo que él está haciendo en el plano astral cósmico, nosotros en menor grado lo tenemos que realizar en el plano astral, el subplano astral del físico cósmico. Por eso el plano astral tan extremadamente potente. Y conjuntamente con el sexto plano astral tenemos el sexto rayo, que está aquí y no hay forma de que nos suelte. Nos atrae, nos esclaviza en su aspecto inferior, porque en su aspecto superior el sexto rayo es maravilloso. Esos valores que vemos actualmente en la humanidad, esos valores que han hecho que la humanidad en 200, 300 años atrás cambie de una forma tan tremenda, es algo tremendo, es algo positivo, es algo maravilloso. Lo que pasa es que estamos de limpieza. Es decir, para crear una nueva casa hay que derruir lo anterior. Una civilización basada en el materialismo debe ser derruida. Para nosotros implica gran dolor y sufrimiento. ¿Por qué? Porque estamos identificados con la forma física. Para nosotros la muerte nos provoca gran temor. Pero en definitiva, la muerte es nuestra liberación. Esto nosotros no somos capaces de verlo. Si pusiéramos, nos pudiéramos situar detrás de la escena desde la conciencia del alma, la situación mundial se vería de una forma muy optimista. Porque pase lo que pasa, el alma continúa. Y lo que importa es el cambio de conciencia, la expresión del alma a través de una triple personalidad purificada. Y la purificación de la personalidad se lleva a cabo mediante dolor y sufrimiento. Aún mal que nos pese. Has dicho que la oportunidad vendrá a través del séptimo y del segundo rayo. Vendrá, no. Está aquí. Está. Vale. Eso hace un 9. El número de la iniciación. Correcto. Por lo tanto, de alguna manera es una iniciación para la humanidad. Es una iniciación para la humanidad. Todas estas predicciones catastróficas liberan el alma de la humanidad de la forma. La muerte es una iniciación desde el punto de vista del alma. Para el punto de vista de la personalidad es un fracaso, pero es que la personalidad es la presión del alma. La muerte, siempre tiene una charla sobre el poder liberador de la enfermedad y también a ver el poder liberador de la muerte. Y aquí entraríamos a considerar el tema de la eutanasia. Desde el punto de vista del alma, no desde el punto de vista de la personalidad. Mientras consideremos la eutanasia desde el punto de vista de la personalidad, iremos a ciegas. No sabemos nada. ¿De qué nos sirve ganar todo el mundo si perdemos el alma, no? Dice la Biblia. Si no consideramos todo lo que sucede en el mundo de la, en el triple mundo de la ilusión, de la apariencia, y nos olvidamos del mundo de la realidad, de la verdad, del alma, no comprenderemos nada. Este es nuestro gran problema. Por eso la nueva humanidad estará basada en los valores espirituales, en la búsqueda del alma. La construcción, la educación estará basada en la construcción de la catarana, si lo hemos hablado. Busca el reino de los cielos, todo lo demás que va por la añadidura. En el plan divino está previsto que todos los seres humanos, hombres y mujeres, tengan lo necesario para tener una vida rica, plena, digna. Todos. Pero si nos olvidamos del plan divino y nos, entre comillas, buscamos la vida pasando de la verdad, de la realidad, del alma, podemos conseguir lo que queramos, pero perdemos el alma. Perdemos la realidad. Estamos en la ilusión, en la gran mentira de nuestra vida. Esto es difícil de comprender, de que los tres planos de la personalidad forman parte de la gran ilusión, la apariencia. Apariencia es una cosa que nos creemos que es real, pero que no es real. ¿O la vida es un sueño? Mediante la luz del alma se disipa la ilusión mundial, la triple ilusión. El espejismo en el plano físico, maya, el espejismo en el plano astral, obviamente dicho,
el espejismo en el plano mental, aquellas formas mentales incorrectas que no están de acuerdo con la vida. La magia leía las cuatro técnicas para disparar el espejismo, pero bueno, esto es un tema que nos llevaría mucho tiempo. No, si temas interesantes, lo tal. En la charla sobre los mundos paralelos intenté demostrar científicamente que la tercera dimensión no existe. Pero esto es difícil de comprender, ¿no? Cuando todos los científicos son empiristas. ¿Alguna pregunta? Las energías impactan, igual, ¿no? Las energías, ¿sí? ¿Impactan en todas las personas igual o depende de su evolución? La energía impacta de la misma forma porque estamos inmersos en un mundo de energías. Pero la respuesta a estas energías depende del instrumento que utilicemos. Hay personas más sensibles, otras menos. Y las personas sensibles son sensibles a unas energías, otras son sensibles a otras. Por esto es tan importante para recibir sin peligro las energías espirituales tener unos vehículos purificados. Estas energías, al impactar en nuestros vehículos, provocan una reacción opuesta. Nuestro cuerpo astral nos ha estado dominando durante miles, millones de vidas. Y ahora, nosotros decidimos que nuestro cuerpo astral no nos domine, ¿y qué pasa? Que no lo conseguimos. No es tan fácil. ¿Cuál es el poder del cuerpo astral? Que consigue que nos identifiquemos con él. Consigue que nosotros consideremos como objetivo de nuestra vida la felicidad, por ejemplo. El amor, sentimiento, la alegría, todos estos son cosas astrales. ¿Qué es lo que impulsa a las personas a actuar? Lo que nos gusta. El deseo, lo que quiere. Y aquí hay cuatro niveles de conciencia, con cuatro palabras que me gustaría que reflexionaras y quizás esto lo hablaremos más adelante. Tenemos que hacer lo que podemos, lo que queremos, lo que creemos o lo que debemos. Reflexionad sobre el que implica estas cuatro palabras, porque estas cuatro palabras implican cuatro estados de conciencia. Quizá en junio sería interesante, que hay un tema que está un poco en el aire, hablar de los pasos en el sendero evolutivo. Podemos responder a esta pregunta. Relacionado con las tres fases del embarazo, las tres fases del ser humano, las tres razas, hay un montón de analogías que implican esos cambios de conciencia. Reflexionar lo que podemos, lo que queremos, lo que creamos y lo que vivamos. Son cosas distintas. Has dicho que el Día de la Oportunidad empezó en el año 1965, más o menos, hasta 2025. Correcto. Entonces, por aquí se ha dicho que posiblemente el Día de la Oportunidad también pueda ser una iniciación a nivel de que incluye el rayo 2 y el rayo 7, que es un mal 9. ¿Tú crees que de aquí al 2025, por acontecimientos que puedan ocurrir, puede haber una iniciación de una parte grupal de la humanidad? Eso lo tiene que decidir la jerarquía. Ah. Padre mío, no lo sé. ¿Qué es lo que harán los maestros para que aprovechemos la idea de la oportunidad? En el 2025 habrá un concilio planetario con Shambhala, con el Señor del Mundo. El Señor del Mundo está muy atento a la humanidad, energía de primer rayo. Pero es que el problema que tenemos, la significación planetaria, no solamente planetaria, es solar. El logo solar está atento a la humanidad. Y ha considerado oportuno pedir la ayuda de seres más allá del sistema solar, seres cósmicos. Esto lo hablaremos cuando hablemos de los grandes acercamientos.
Y estos grandes seres, que denominamos avatares, están muy atentos a la humanidad. Y esta energía que se genera por la atención de estos grandes seres, pero no los maestros, sino, bueno, más allá. Más allá, más allá. Muchísimo más allá del sistema solar, ¿vale? Porque el avatar de síntesis es una entidad de un poder extraordinario. Y está atento a la humanidad. La humanidad en este momento, la crisis, la significación, la importancia de la humanidad, el centro laríngeo del hombre celestial, del logos planetario, tiene una importancia cósmica. Y esto ha de repercutir en una gran precipitación kármica, en la destrucción de la humanidad. Yo diría, espero que no, espero que alcancemos la iniciación sin la destrucción de la forma. Pero si hay que destruir la forma, pues se destruye la forma. Lo importante es la evolución de la conciencia, no de la forma. El cuerpo físico ha alcanzado su perfección. ¿Qué podemos? ¿Tener 4 manos en lugar de 2? ¿O tener 30 dedos en lugar de 20? El cuerpo físico ha llegado a su perfección. No. La evolución es de la conciencia, no el cuerpo físico. El cuerpo físico, como se define, no es un principio. Aunque nosotros nos identifiquemos con él, lo que importa es la conciencia, no el cuerpo físico. Hay que ser optimistas, ¿eh? Sí, claro, absolutamente. La alternativa no es buena. La alternativa a ser optimista no es buena. No es buena, claro. No, es que si comprendemos que hemos tenido la gran suerte de estar encarnados en este momento, pues lo hemos de aprovechar. Vemos que así sea y cumplamos nuestra parte. Y esta evolución del cerebro, las células del cerebro que están, se supone que mejorando, está impactando en nuevas generaciones, en niños que nacen. Bueno, estos niños que nacen ya nacen en una conciencia más evolucionada. Vale. Porque ya vienen a caballo, podríamos decir, de unas energías. La evolución de las células del cerebro, hay unas células que dejan su actividad y aparecen nuevas células. Estas células que dejan su actividad se denominan esotéricamente que son ocultamente abstraídas. Dejan de funcionar para dar paso a unas nuevas células capaces de canalizar las energías que están entrando. Pero el cambio de nuestro cuerpo físico no se realiza mediante disciplinas físicas, mediante posturas de hatha yoga, mediante dietas. Se realiza mediante la atracción de energías superiores. Si una persona que es emocionalmente involutiva, vamos a dejarlo así para no hablar mal, esta persona hace las dietas vegetarianas, hace el hatha yoga, se pone cabeza abajo todas las horas de su vida, no va a conseguir nada. Porque el problema es de conciencia. El cambio de las estructuras de nuestro cerebro para canalizar estas energías es la causa para que una persona vaya siendo más vegetariana, no al contrario. Como curiosidad, sí. Las fechas, por ejemplo, 1625 que has nombrado y 1675, sí. O 1965, ¿hay hechos en la Tierra que se puedan denotar o simplemente son temas de la jerarquía? A ver, estas fechas las da el maestro, o sea, las da la jerarquía. Lo que nosotros podemos apreciar es las consecuencias. Sí. El cambio que ha tenido la humanidad a partir del siglo XVII, 300 años, sí. ¿Vale? 300 años frente a los 21 millones de años que está la humanidad en el planeta Tierra, ¿qué son? Nada. A nivel de conciencia, ¿qué cambio ha tenido la humanidad de 300 años hacia acá? Tremendo. Y de 100 años hacia acá, todavía más. Y 100 años hacia acá. Si la humanidad está cambiando de siglo en siglo, de década en década está cambiando la humanidad. Estamos hablando de hace 40 años y la conciencia
de hace 40 años hacia ahora ha cambiado tremendamente. ¿Y qué son 40 años? Durante miles, millones de años, entre los padres y los hijos y los nietos y los bisnietos, prácticamente no había ningún cambio. ¿Y ahora qué está sucediendo? Entre padres y hijos tenemos un conflicto porque es que piensan de una forma totalmente distinta. ¿Esto qué es fruto? De las energías. Nosotros no podemos decir, entra tal energía, entra el primer rayo, el segundo rayo, etc. Lo que sí vemos son las consecuencias. Estas manifestaciones del pueblo de Argelia, de Sudán, de todas partes, hace 100 años estaban incipientes. Cuando las feministas a principios del siglo XX empezaron a hacer sus manifestaciones, cuando los sindicalistas empezaron a protestar, hace 4 días de esto. ¿Por qué a lo largo de tantos miles de años no ha sucedido y está sucediendo ahora? Esto nos da de pensar de que ciertamente lo que nos están diciendo los maestros es cierto. Y si realmente es cierto hasta ahora, ¿por qué no será en el futuro? Hay que puntualizar que la conciencia social se despertara en el siglo XIX siguiendo las ideas de los filósofos de la Ilustración, de la Revolución Francesa, de la época en que aparece Urano, pero has dicho bien, 100 años antes, se detecta el séptimo rayo y el planeta aparece después, de forma objetiva. Fueron 7, 8 años antes de la toma de la Bastilla. Y hay almas que responden al primer rayo. Por lo tanto, Vulcano no tardará mucho en ser apreciado a nivel astronómico. Pero respecto al tema del sindicalismo y el movimiento laborista en Europa, hay que decir que fueron precisamente el invento del señor Watt en 1700 y pico, la máquina de vapor, el motor de vapor, lo que en los grandes complejos fabriles, que eran condiciones infrahumanas, 18 horas diarias, curiosamente, el tercer rayo consiguió que la autoconciencia despertara la actividad. Parece mentira que una cadena de montaje, le debemos muchísimo al señor Henry Ford, por el famoso la cadena de montaje, no nos damos cuenta de una cosa, es conciencia acuariana. Por mucho que se le tilde de capitalista, no sé qué, y no sé qué, y no sé cuántas tonterías más que se dicen por internet, de mago negro para arriba. Pero gracias a ese trabajo, él demostró con los pies en tierra que se podía despertar la conciencia cogiendo a un grupo de personas que a lo mejor entre ellas no se conocían para nada, pero el hecho de apretar un tornillo, cada uno el suyo, por ejemplo, el que le correspondía, estaba desarrollando algo que es conciencia grupal. Lo que pasa que, claro, lo hemos empezado a hacer poco a poco. Esa actividad en las fábricas, en Europa, en España, en Barcelona, que fue la pionera, tanto en UGT como en la CNT, desarrolló la conciencia social. Si hoy tenemos vacaciones y jornada de 40 horas y pagas extras, no se deben al señor Franco, se deben a aquellos que hace más de 100 años, en esta ciudad y en otras ciudades industriales de España, como el norte, Asturias y el resto de España, muy poco, porque no había grandes complejos fabriles, se jugaron el pellejo. Eso la gente de hoy en día no lo quiere ni de oír hablar. Hay una cosa muy curiosa, puntualizas el año 65, fue la gran crisis norteamericana de orientación interna. Esto en Europa lo hemos visto como la protesta contra la guerra de Vietnam, que vino después, todo el famoso caso del señor este del Watergate, la caída de Nixon, todos los errores de los Kennedy con el tema de la política de Johnson, nefasta, el golpe de Estado cuando matan a... De hecho fue un golpe de Estado el asesinato de Kennedy, es decir, aquellos se saltaron su propia legislación y el señor tomó unos poderes que no le correspondían. Pero bueno, eso la película JFK lo revela muy bien, hay que hablar mucho. Pero curiosamente hay un problema que a mí esto me preocupa. Hubo en toda Europa, nosotros sabéis que estábamos, por nuestro karma, estábamos fuera de la onda. Estábamos fuera de la onda, es decir, el pueblo no se enteraba. Solamente una burguesía ilustrada entendía un poco de qué iba la fiesta. Curiosamente, aquellos movimientos no han ido tanto en crescendo, porque lo que tenemos últimamente, estas últimas décadas, son movimientos hedonistas, es decir, de culto al cuerpo y sobre todo el obrero se moviliza por las ideas de ciertas oligarquías. A mí cuando me defienden la moto, América para los americanos o Gran Bretaña para los ingleses o británicos o España para los españoles, me pongo a temblar. Lo que significa eso es volver a las cavernas. Es el sexto rayo. Por lo tanto, ha habido una brecha tremenda, es una pena, hoy ha habido una manifestación en Barcelona, gente de 70, 80 años o más, defendiendo sus pensiones. Y quien tendría que acompañar a los abuelos son los nietos de 15 años,
y los hijos de 40 que están viviendo de la pensión del abuelo. Pero fíjate a dónde hemos llegado con el consumo y el teléfono móvil, a borrarnos la memoria de todo eso. ¿Que vendrá un vacío y tendremos que reinventarnos? Por descontado que sí, pero cuidado como perdamos el referente de los luchadores por las cuestiones sociales. En el fondo es la lucha por manifestar el alma, ¿eh? Ya sé que hay una parte del movimiento esotérico a nivel mundial que no quiere hablar de lucha de clases ni nada de nada, pero señor mío, no podemos decir que si uno no se va de la pobre es su karma y toda la vida tiene que ser un miserable. Eso solamente lo puedo decir o una conciencia negativa o alguien que tiene muy pocos escrúpulos y muy poca moralidad. Nada más era esto. No, no, totalmente de acuerdo. Nos he estado relatando todos los cambios sociales que responden un poco a la pregunta, que son energías que están impactando a la humanidad, están provocando estos cambios sociales. ¿Y las tecnologías nuevas han actuado en beneficio o algo? La tecnología tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. Como todo. Como todo. El objeto de la tecnología era liberar, lo que hablaba Jesús, liberar al hombre, al ser humano, de la esclavitud del trabajo y darle más tiempo para que se dedicara a la cultura, a tener una vida más plena y rica. Pero estas tecnologías se han puesto al servicio del capital. Con lo cual, en lugar de beneficiarse el trabajador, se beneficia al capitalista. El capitalista con esas tecnologías ha construido empresas textiles aquí en Cataluña, empresas textiles más grandes, colonias, y el obrero ha sido esclavizado. Porque el capital trae capital, el dinero trae dinero. Con lo cual, ¿qué ha conseguido? Que los grandes capitales cada vez sean más ricos y el obrero cada vez sea más pobre. Es el aspecto negativo de la tecnología. Por lo menos cuando el campo se tenía que arar con una hoz, había mucha gente que tenía trabajo. Ahora hay un tractor, hay un señor que tiene trabajo y los demás se mueren de hambre. Un tractor dirigido vía satélite, ¿eh? Que hay casos ya, ¿eh? Bueno. Tan solos. Sí, 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 van solos. Hasta allá ni un empleado. En Estados Unidos hay plantaciones que las máquinas van solas. Sí. Sí. Mira el metro. El metro va solo. El metro va solo. Están hablando de coches sin conductor. Sí, sí, ya los taxistas ya no habrá conductor. Con una aplicación móvil vendrá un taxi sin conductor. Como la seguridad social nos envía un robot para llevarnos al médico. En vez de una persona, sino al tiempo. Bueno, pero la tecnología, el avance de la tecnología irá frenando. Bienvenida sea la tecnología. Pero se irá frenando. Por el quinto rayo está retirando. Sí, se retira. El quinto rayo se está retirando. Ha hecho su trabajo. Lo que pasa es que los seres humanos, como siempre, utilizamos erróneamente las energías. Por lo menos hasta ahora. Cuando venga la nueva era, las cosas cambiarán. El problema es cómo y cuándo cambiará. Vendrá esta nueva era. De momento estamos aquí y ahora. Y tenemos que aprovechar la oportunidad aquí y ahora. Vamos a cerrar el tema.